Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que... La idea del Jardín de Vida nace el año pasado, cuando en el Encuentro Nacional de Coordinadores de Trasplante y Procuramiento muestran que en otros hospitales ha nacido esta instancia de tener un lugar donde recordemos a nuestros donantes que dieron sus órganos para darle vida a otras personas. Tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos. Pero quisimos hacer un pequeño memorial para este hospital, para que las familias de nuestro ejército o las familias que donan puedan venir y ver lo importante que son para nosotros. La importancia que tiene este Jardín de Vida en el hospital es demostrar que cada donante es especial para nosotros, que el trabajo se hace en forma profesional y responsable, que son importantes y que van a tener un espacio para poder recordarlos. La creación del Jardín de Vida tiene dos objetivos. Uno, es agradecer a las familias de los donantes por el acto generoso que han tenido. Y el otro objetivo era generar discusión. La creación de este jardín nos ha permitido hablar de lo que significa la donación de órganos. Las personas, los usuarios de este hospital, los funcionarios de este hospital hoy día han logrado tener debates en relación a la donación de órganos. Y eso es lo que nosotros queríamos, poner sobre la mesa este tema. Y creo que hemos logrado el objetivo. Cada vez se habla más del jardín, la gente pregunta, la gente nos pide información sobre la donación. Entonces creo que el objetivo ha sido logrado.